Yo soy el mecánico de Caja Rural. ¿Y cuál es tu trabajo después de una carrera? Abajo, al acabar la carrera, es llegar, lavar todas las bicicletas. Arriba se lava con desengrasante y jabón. Y ahora llegar aquí, limpiarlas y repasar todo paso a paso para que no haya ningún problema. O si el corredor notó que la bici fallaba en algo, repasarla todo. Aunque esté bien, hay que repasar todo para que no haya ningún problema. En principio yo dejamos todo terminado hoy por la noche, todo revisado, todo acabado. Y mañana, solo por la mañana, es llegar, echar las ruedas con la presión de que tienen que competir, cargar en el coche. Yo después, durante el día, cuando empieza la etapa, va el director en el coche y yo voy atrás. Por si hay algún pinchazo, una avería, cuando el corredor viene por agua, yo le doy el agua al director, vas apuntando los dorsales que cantan en radio vuelta si hay una escapada, si no hay. Al final estás todo el día liado. En una vuelta como la de San Luis, ¿laburas cuánto tiempo? ¿Trabajas cuánto tiempo? Desde que te levantas a la mañana hasta que acabas. Pues, mira, son las 8:15 y aún nos queda aquí una hora y media o así. Aquí son 6 corredores y como venimos de España, el viaje es muy costoso y todo, pues solo traemos 3 bicicletas de repuesto. ¿Tenéis idea de cuánto dinero tenéis entre manos entre todas las bicicletas? Cada bicicleta hoy en día suele andar toda sobre unos 5.000, 6.000 euros. Puede variar un poquito las ruedas que lleves, la marca, pero la mayoría anda de 6.000. Todos los equipos profesionales suelen valer eso. Esta es la bici de Josué Moyano, ¿lo conoces? Sí. Lo conocí este año, él pasó ahora a profesionalismo, no estaba aquí. Y la verdad que aquí están debutando 4 corredores en el campo profesional. Es un equipo jovencito que vino, que está aprendiendo, y 2 así un poquito más veteranos, de tercer año, pero todos debutando. Y hay nerviosismo del primer día, de la lluvia, de todo, pues sin problemas. ¿Sabías que es el crédito local? Sí, ya se nota en las carreteras que está todo el día siendo animado por el público. Parece que somos un equipo de aquí.